Bienvenidos a la cuadra. Hoy voy a hacer la crítica de Avatar, El sentido del agua, esta secuela tardía de la película más taquillera de la historia. Ya James Cameron nos dijo que iba a ser una saga larga, pero que se iba a tomar su tiempo, aunque se ha ido retrasando por distintos motivos. Y esta peli, bueno, ya nos dijeron que iban a ser en los océanos de Pandora. Y como la de que fue en el bosque, la primera era visualmente una pasada, que fue una de las cosas que más, digamos, la hizo atractiva. También lo de que presentaban los humanos como villanos, con las pelis de ciencia ficción suele ser al revés, y los, en este caso, alienígenas e indígenas eran las víctimas de los humanos. O sea, veíamos a los humanos prácticamente como, nos sentíamos como si fuéramos los Na'vi. Y en esta se puede dividir en dos partes la película. Una película larga como la primera, en hora y media cada una, que en sí es una propia película. En la primera hora y media, para que para mí es la mejor parte, es cuando vemos que se traslada la familia a vivir en el océano, las tribus estas, que son una subespecie de Na'vi con su propia fisonomía, sus propias costumbres, cómo chocan con las del bosque. Y también esto nos hace ver el drama familiar que es de cambiar de lugar, porque ellos están muy arraigados a donde vivían. Y además conocer todo sobre los océanos, las profundidades de las criaturas, cómo se relaciona esta tribu, estas tribus con las criaturas, poco conocer las profundidades, bueno, lo que es la parte visual, o sea, como vimos en los bosques en la primera. Esta para mí es la parte mejor porque es más tipo de aventuras, bueno, con el drama familiar de fondo, pero más de aventuras, de ir conociéndose, de ir conociendo a los personajes. Pero luego viene la segunda hora y media, que es la parte del ataque de los humanos a las tribus para intentar encontrar al protagonista, que obviamente era el líder de la rebelión. Y para mí esta parte está excesivamente alargada. O sea, es un ataque de hora y media cuando, bueno, van buscando, tal, no sé qué, pero luego al final es un poco la batalla, que para mí se hace bastante larga y bastante tediosa. O sea, que al final, bueno, los dramas que ocurren al final y todo eso, incluso se pasan por alto porque al final se te hace tan aburrido, porque están para acá, para allá, cuando, bueno, se está hundiendo, por ejemplo, la nave esta y tal. Para mí es. Supongo que sí, que quería hacer una peli de la misma duración, pero al alargar esta última parte, ha dejado la primera parte que es muy buena, pero la última parte que es un auténtico rollo. O sea, porque además reduce la película un poco. La primera parte bien, porque conoces todo eso que he dicho nuevo. Al final es como la 1, pero bueno, ves cosas diferentes, tal. Pero es que esta segunda parte de la 2 es prácticamente igual que vimos en la 1. O sea. Y mismo villano, incluso, aunque le han cambiado de aspecto, pero es el mismo villano. Los humanos atacando a los Na'vi, solo que en vez de con naves y en plan terrestre y eso, pues por agua, pero es que es lo mismo. O sea, es una copia. A mí cuando copian exactamente una película a otra, digo, no, o sea, ponme algo distinto, cambia las tramas. O sea, en vez de poner la batalla al principio, o sea, al final podían haberla puesto al principio y más corta, y una peli igual más corta, pero que fuera más dinámica, no sé, diferente. Para mí ha sido, en global ha sido un poco decepción, o sea, está bien, recaudará porque viene de lo que viene, pero le falta, o sea, ha repetido demasiadas cosas y tal, visualmente es muy guapa, pero bueno, al nivel de día de hoy, pues. Por eso solo el nivel visual y eso no, para mí, tiene que tener un poquito algo más. Incluso las series, bueno, pelis y digo series tienen ya un nivel visual increíble. Así que bueno, compartir el vídeo, darle like, suscribiros al canal y espero que os haya gustado. Amigos cinéfilos y un saludo a todos.